Bueno, la idea es que quede así. ¿No? Tenemos 25 centímetros de este lado, 25 centímetros de corte. Acá el doblez lo tiene recién a los 3 centímetros. Este doblez a los 6 centímetros. Este lo tiene a los 4. Y va para arriba. Acá tenemos un corte de 5 centímetros y otro corte de 5 centímetros. ¿Ve? Quedaría una copa así. ¿Para qué? Para que entre la botella acá adentro. Hay que hacer. ¿Ven cómo está el dibujo de atrás? Hay que hacer. Yo lo voy a hacer de 3. Lo voy a hacer de 3 yo. O sea que todavía tengo que hacer. Bueno, puede ser ahí. También lo quieren hacer más chico, lo pueden hacer más chico. Eso depende la medida que les den. Yo opté por esta por si ya llegan a querer meter. Poner otra botella más grande, que no sea una de 3 cuartos. Hay algunas que son un poco más gordas, de 9,50 son. En este caso yo todavía tengo que hacer de estos, de esta figura tengo que hacer. Ya tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis figuras de estas copas. Después, el hierro este que va atrás que la une con la otra copa es de 20 centímetros, que es lo que tiene de largo la botella. 20 centímetros. Y bueno, vamos a ir con los demás cortes, con el resto del armado. Y después cuando terminemos de armar todo, ya empezamos a soldar y después ya mostramos cómo queda todo armado. Bueno, acá ya tenemos el corte. Hay 6 cortes. 6 cortes de 70 centímetros. No es 70 centímetros, lo dividimos en 25, 25. Yo le he hecho 5 centímetros, perdón, es 10 centímetros. 10 centímetros y 10 centímetros. En total sería una varilla de un corte de 70 centímetros. De ahí armábamos esto. Yo le he hecho 5 en esto, pero no, pero me equivoqué yo. 5 no, son 10. 10 centímetros. Así que bueno, ya tenemos corte. Ahora empezamos a cortarlo y después armarlo. Bueno, ya tenemos todos los cortes. Acuérdense, dos cortes de 25 centímetros y dos cortes de 10 centímetros para armar esto. Y ahora estoy viendo que si la última copa la voy a armar más corta, que sea más, no, más, mucho más cortita. La última, porque van a ser tres, dos voy a ser de este mismo tamaño y la última va a ser un poco más chica. Ahora después van a ver el modelo, que después le voy a pasar también las medidas, así. Queda más, no queda tan alto. Así que bueno, ya tenemos todos los cortes. Ahora empezamos a doblar.